la gran majoria ho sabeu perquè heu portat un curt. ¿Cómo funcionará? Els hem endreçat una miqueta así en orden, como más aptos para todos los públicos a primera hora, y después vamos subiendo un poco la temperatura del terror. Se intenta. També comentar, com cada any, que una mica el que surti de la barra, del menjar, anirà per causes antirrepressives i de suport mutu. Tenim ara mateix una llista de 16. 16 curs. ¿Por qué había hecho este corto de los conejos asesinos? Porque mi compañera de piso tiene dos conejos y siempre los vemos ahí muy mansos, que no hacen nada. Y bueno, pues decidimos que... ¿Y si le damos la vuelta y hacemos que los conejos los quieran comer? ¡Chan, chan, chan! No, que tengo todo un malsano. Hemos hecho las voces en 2 minutos. Un poquito más, igual. 30 segundos. Las cosas me dan asco. Si las veo me quiero alejar. Porque son caracoles. Motivado a presentar este material. A ver, este año tengo que decir que el terror ya es una cosa como muy sutil pero muy interna. No sabemos si lo vais a ver, si da miedo o no. Es muy psicológico y al final pone la palabra miedo. Así que de miedo es. Hemos pasado muy bien. ¿Es tu primer corto? Es mi primer corto, sí. Sí. ¿Y repetirás la experiencia? Repetiré, sí. Bueno, te dice mucho. Con un largo. ¡Cabrón, la hostia! ¡El puto perro otra vez! Bueno, mis queridas followers, cagamos mierda y nos volvemos mierda, ¿no? Estamos en eso, en pura mierda, nadando en la mierda. Bueno, ¿algo más? Sí, el extranjero es el típico gilipollas extranjero. Que roba las flores para la tumba de su tía, de la basura del cementerio. Cuando lo veáis, ya veréis. Aquí hay un trasfondo también de... Bueno, quien muere es porque se sobre lo todo lo que hay ganas es de reírnos y pasárnoslo bien. O sea, estos cortos siempre el lema es o te lo pasas bien o mueres, ¿no? O sea, hay que pasárselo bien rodando, montando y viéndolo. Yo me lo pasé de puta madre. Ese es el lema. Colaborando ahí. Lo van a meter en la mosca, fijo, ahí los cortos. Bueno, se emitirá en programación, ¿eh?